Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal. Radio Corporación, 100% Noticias, Tica Visión en Costa Rica, Radio Voz y Notimat en Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Nicaragua Actual, Despacho 505, Artículo 66 y República 18. Este fin de semana, la Dirección General de Aduanas inició la entrega de papel e insumos al diario La Prensa, que se mantuvieron retenidos durante 75 semanas como un acto de censura indirecta decretado por la dictadura de Daniel Ortega. La suspensión del bloqueo aduanero contra La Prensa representa la derrota política de esta forma de censura administrativa como resultado de la protesta permanente del periodismo independiente, de la presión nacional e internacional y de las gestiones del nuncio apostólico que abrió un canal de comunicación directo con el gobierno. Sin embargo, este es solamente el primer paso para lograr la restitución plena de la libertad de prensa y de todas las libertades democráticas, tal y como el régimen se comprometió con la Alianza Cívica en marzo del año pasado ante testigos internacionales. El siguiente paso debe ser la suspensión de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias y la devolución o reposición de todos los bienes y equipos que fueron ilegalmente incautados desde hace más de un año. Pero la devolución de Confidencial y 100% Noticias debe ser acompañada por la suspensión de la censura televisiva para que estos medios se puedan transmitir a través de la televisión abierta y del sistema de cable sin ninguna clase de cortapisas. Y a la par de la libertad de prensa, que es la primera de todas las libertades, debe restituirse la libertad de expresión. Por ello exigimos la liberación de todos los presos políticos y el cese del asedio y la persecución contra los ciudadanos para que se restablezca el derecho a la libertad de expresión, así como los derechos de reunión, movilización y protesta pacífica que están consignados en nuestra Constitución. Después de la suspensión de la censura a la prensa, ahora debe levantarse el Estado policial, porque además representa un sistema de control político insostenible ante una nación entera que nunca se ha rendido en su demanda de reformas electorales y elecciones libres. Este viernes la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, junto a 4 partidos políticos y las cámaras empresariales, se unieron para demandar al gobierno que cumpla los acuerdos para restituir las libertades democráticas suscritos en marzo del año pasado y al mismo tiempo solicitan la participación de la OEA, de Naciones Unidas y la Unión Europea como garantes del proceso de reformas electorales. Las reformas electorales sin duda serán el penúltimo paso antes de ir a elecciones libres. Pero antes, el país demanda la suspensión del estado de sitio policial para que se restablezcan todas las libertades. Esta noche tendremos un reporte especial sobre la suspensión del bloqueo aduanero durante 500 días contra el diario La Prensa. Y aquí en el estudio estarán con nosotros los colegas Miguel Mora, director de 100% Noticias, y Aníbal Toruño, director de Radio Darío, para analizar cuál es la ruta de la restitución de la libertad de prensa y las demás libertades democráticas. Les presentaremos un reportaje sobre la migración histórica de los nicaragüenses hacia Costa Rica, un proceso que comenzó en la primera parte del siglo pasado con el auge de las plantaciones bananeras y el ferrocarril en Costa Rica y que 80 años después reúne a más de 400.000 nicaragüenses en Costa Rica, un flujo migratorio hacia un país vecino inevitable que se mueve al vaivén de las crisis políticas y económicas de Nicaragua y que a inicios de este siglo se tradujo en el surgimiento de familias binacionales que tienen un sentido de pertenencia entre ambos países y representan un sólido puente entre las economías de ambas naciones. Hablaremos también de la última ola migratoria hacia Costa Rica, los refugiados
que huyeron de la represión de abril y la operación limpieza. Más de 80.000 nicaragüenses, que en su mayoría desean regresar a nuestra patria cuando este país se termine la dictadura. Y al final del programa, las noticias satíricas en La Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El estudiante y expreso político Kevin Solís fue secuestrado cerca del consulado costarricense en Managua, luego que su fotografía fuera circulada por simpatizantes orteguistas con la leyenda Se Busca. La foto y vas a seguir tranquilo. ¡Corre! Solís fue uno de los estudiantes que increpó a un partidario del régimen que se infiltró en un plantón de protesta realizado dentro de la Universidad Centroamericana. Las fotografías de otros universitarios también han aparecido pegadas en la vía pública, incitando a que sean apresados. La familia de la presa política María Sánchez García denunció que ha sido torturada física y psicológicamente por agentes policiales que la mantienen detenida en la nueva dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. Sánchez García huyó de su natal Matagalpa, donde sufría un asedio constante. Fue detenida el pasado 26 de enero en una casa de seguridad en Managua. El Ministerio de Gobernación ocultó por meses una normativa que amenaza con sancionar a las ONGs que promueven los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. La normativa entró en vigencia en abril de 2019, pero se mantuvo oculta hasta diciembre pasado, por lo que las ONGs no pudieron recurrir de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Algunos organismos ya han sido multados por incumplir con la normativa, que presuntamente es para prevenir el lavado de dinero y el terrorismo. Es un instrumento que está sirviendo para mantener un control, establecer un control absoluto e interventor a la labor que realizan las organizaciones de sociedad civil en todas las esferas donde trabajamos, en los temas de niñez, en los temas de violencia, en los temas de educación, en los temas de desarrollo local. La Dirección General de Ingresos amenazó a los contribuyentes en mora con publicar sus nombres, lo que viola la Constitución Política y el vigente Código Tributario. La DGI argumenta que el artículo 145 del Código Tributario faculta a la Administración de Rentas publicar la lista de deudores. Expertos fiscales advirtieron que la DGI cometería un delito, ya que viola el sigilo fiscal y el derecho a la confidencialidad contenido en el mismo código. Un empresario de la pequeña y mediana industria fue castigado con cárcel durante 15 días, porque no tenía fondos para pagar un cobro de la DGI. El excarcelado político y líder estudiantil Edwin Carcache anunció de forma sorpresiva su retiro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En una carta pública, Carcache argumentó diferencias en el desempeño y manejo de la organización de la Alianza. El joven, exiliado en Estados Unidos, cuestionó a los líderes campesinos, empresarios y políticos tradicionales, y lo señaló de no deponer sus intereses personales para conformar la unidad opositora. Mi renuncia es un llamado de atención, sin duda alguna, don Carlos, y estoy exigiendo por esta forma de que nos incluya la juventud. Es decir, sería como una forma de decir ahora, bueno, nosotros estamos dispuestos a participar como jóvenes y entrar a esta coalición siempre y cuando los jóvenes vayamos adelante y que los jóvenes y que se permita que realmente la juventud que se vea ese relevo generacional en todas las organizaciones que se llaman oposición en Nicaragua. Esas son algunas de las informaciones que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la noticia del momento. La suspensión del bloqueo aduanero y la censura contra el diario La Prensa, impuesta por la dictadura durante 75 semanas. Maynor Salazar nos presenta un reporte especial. El papel periódico llegó al parqueo del diario La Prensa al atardecer de este viernes y fue recibido por los trabajadores y periodistas que trabajan en este medio de comunicación. El presidente del grupo editorial La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal,
informó que la orden de entregar el papel y los insumos de impresión fue bajada desde el Carmen por la vicepresidenta Rosario Murillo. Yo no te puedo decir porque yo no sé lo que movió a la presidencia, a la Rosario, como dice, porque ella fue la que dio la orden. Eso me dijo el director de aduana. No sé qué fue lo que la movió. Yo me imagino que hubo una presión. Nosotros decidimos hacer una campaña, hicimos una campaña, un editorial, y eso fue muy oído, muy repetido. El subsecretario hizo unas declaraciones y yo creo pues que, yo no sé, ellos no, el gobierno no actúa con presiones. A inicios de la semana pasada, la prensa reveló que el régimen había aceptado desbloquear el papel y los insumos. En respuesta a las gestiones del nuncio apostólico en Nicaragua, Monseñor Waldemar Stanislaus Sommertan. O lo llamaron a él, o él hizo, no se sabe. Solo él me llamó y me dice la presidencia, así con esa palabra, la presidencia ha decidido entregarles todo a la prensa. Lo va a llamar el director de ingresos. A los 20 minutos me estaba llamando, en la noche, a mi casa. El presidente de la prensa se reunió en dos ocasiones con el director de aduana. Le dije que nosotros no podíamos pagar bodegaje de año y medio. Bueno, dice, de mi parte estamos de acuerdo, pero hay almacenes privados, ¿verdad? De los cuales es verdad que son privados. Nosotros estamos negociando. Lo más grande y caro es el Rama, que se encontró un poquito de polía, pero parece que no es mucho el daño. Pero eso todavía es del embarcador, porque el pedido era de la fábrica a nuestra bodega. Los periodistas de la prensa celebraron la entrega de papel y recordaron que aún persiste el ataque contra los medios de comunicación independientes. Prácticamente es una buena noticia, ¿me entiendes? Estamos en también un poco consternado porque la semana pasada hubo despidos acá, ¿me entendés? Y se fueron varios compañeros, varios colegas. Entonces eso es doloroso, ¿me entendés? Pero ya hoy se está dando prácticamente un respiro, ¿me entendés? Un día de mucha esperanza para los que laboramos acá, pero también para toda Nicaragua. Estamos hablando de la trayectoria de un periódico que ha escrito tanta historia del país y estamos muy contentos, de verdad. No es ninguna seguridad para el periodismo, seguimos viviendo las mismas circunstancias. El hecho de que hayan liberado la materia prima cuando se les dio la gana es parte de lo mismo, del régimen en el que estamos viviendo. Pues una muestra más del autoritarismo de esta dictadura. Pues. Hasta antes de la crisis, la prensa contaba con 100 periodistas en todas las áreas de su redacción. Éramos 100 periodistas antes de abril y ahora hay menos de 30 en realidad. ¿No hay ninguna posibilidad de reintegro? Bueno, como dice don Jaime, la empresa está golpeada fuertemente, tiene que haber un proceso de recuperación y obviamente que, como tantas veces lo ha hecho la prensa, se va a recuperar y va a volver a crecer y va a volver a contratar personas. A pesar de que la prensa recuperó el papel y los insumos retenidos durante 500 días, el ingeniero Jaime Chamorro advirtió que el medio de comunicación ha sido afectado por la crisis económica. No crea que estamos en la gloria económicamente, pues tenemos que... Esto nos ha afectado y porque el papel es importante, porque aunque usted sabe, la web no es una fuente mucho de ingresos, el papel sí, entonces aunque los anuncios son... han bajado demasiado, pero siempre hay, y la venta del periódico. Yo creo que esta crisis ha sido bastante grave, porque en el tiempo, en los 80, el periódico se vendía a cantidades. No hubo una crisis como esta, pues siempre nos permitieron papel, Rusia nos vendía, todo el mundo. Y ahora, pues, inventaron ese nuevo... ¿Ha sido su peor crisis? Yo creo que sí. La prensa aún no puede determinar en cuánto tiempo aumentarán el paginaje, pues necesitan hacer ajustes en la rotativa de impresión. La rotativa tiene 6 meses de no usarse, teníamos repuestos en la aduana que se necesitan
la vamos a volver a poner a andar en unas semanas, digo yo, creo que ya empezaremos nuevamente en la rotativa, porque ahora se está imprimiendo en la imprenta comercial, en papel bond, como vea. Imagínense que el papel bond es el 30% más caro que el papel periódico y rinde una tercera parte por el peso, porque el papel periódico es mucho menos pesado y el papel se vende por tonelada, por peso. Cuando volvamos a la rotativa vamos a ampliar el paginaje, pero no te puedo decir cuánto, tenemos que hacer un estudio de cuánto va a ser. El jefe de redacción de La Prensa demanda respeto a la libertad de expresión y el acceso a la información. Eso no es algo que puedan ellos eliminar y no me cabe duda que eventualmente van a tener que ampliar ese acceso a la información y esa libertad de expresión, regresando a Canal 100% Noticias, a sus propietarios, e ir permitiendo a Confidencial ocupar sus oficinas. Todo tiene que regresar para poder decir que en realidad se respeta la libertad de expresión en Nicaragua. La Prensa ratificó su compromiso de seguir informando como lo ha hecho todos estos años y cuestionando el poder. La Prensa tiene 93 años de estar haciendo eso, no va a cambiar. Con todos los gobiernos. Eso es lo que dicen los directivos y periodistas del diario La Prensa al suspenderse la censura indirecta contra los periódicos. Y para analizar el caso de la censura televisiva, los medios ocupados por la policía y el derecho a la plena restitución de la libertad de prensa, conversamos con Miguel Mora, director de 100% Noticias, y Aníbal Toruño, director de Radio Darío, y esto fue lo que nos dijeron. Aníbal, Miguel, gracias por estar en este programa. Gracias, Carlos. Saludos. Gracias, Carlos. Miguel, ¿cómo lees la suspensión del bloqueo aduanero contra la prensa después de 500 días de retención ilegal para que este medio de comunicación pueda acceder a las importaciones de papel e insumo? Dos palabras: miedo y una muy buena señal. Miedo de la dictadura ante la andanada de sanciones que le vienen si no cede. Unas sanciones que estarían atentando incluso con sus propios medios de agitación y propaganda política en canales de televisión y radio. Y una buena señal porque nos confirma que Nicaragua y los nicaragüenses en su conjunto no estamos dispuestos a aceptar censura ni a someternos a la censura, y estamos dispuestos a defender la libertad de prensa como garantía de todas las libertades públicas. Aníbal, tu reacción ante esta decisión sorpresiva hasta ahora del régimen de suspender el bloqueo aduanero contra la prensa. Un gran logro en la lucha por la libertad de expresión. Creo que es el producto de tanto esfuerzo, de la cohesión y la unión de periodistas y medios de comunicación independiente y el mundo entero, presionando por la apertura de un medio tan importante como La Prensa. Creo que para el diario La Prensa significa una ventana, pero para el Frente Sandinista o el régimen de Daniel Ortega es apenas una grada en la dirección correcta, porque realmente las condiciones que nosotros tenemos en estos momentos con Confidencial, con 100% Noticias, con cantidad de medios que han sido afectados, proporcionalmente hablando, creo que es relativamente poco esperanzador si eso va a significar una apertura del régimen de Daniel Ortega para poder iniciar realmente un proceso de restablecer los derechos constitucionales que todos los nicaragüenses tenemos a la libertad de expresión. Se está levantando una censura indirecta contra un medio impreso que le permitirá, y todavía no sabemos cuándo, volver a imprimir, a utilizar su rotativa para ampliar su producción de periódico. Ha habido un daño severo económico para esa empresa, pero además un daño a los ciudadanos a los que se les ha restringido el acceso a la libertad de prensa y información por la vía de los periódicos. Pero la televisión sigue censurada. ¿Cuál es la situación hoy de 100% Noticias?
100% noticias en televisión abierta, cable y satélite ha sido censurada. Como empresa ha sido clausurada por orden judicial de una forma ilegal e inconstitucional. El juicio lo mantienen abierto. Ante todos los reclamos de apelación, ante semejante ilegalidad inconstitucional que se vuela casi toda la Carta Magna en derechos civiles y ciudadanos, el juez que emitió esos fallos ilegales se mantiene en silencio. ¿La ocupación policial sigue igual? La ocupación es igual. Desde el 21 de diciembre del 2018 no hemos podido acceder. No sabemos si desvalijaron, hasta qué punto lo desvalijaron, cómo está funcionando, si hay daños de filtraciones o de mantenimiento, si se robaron o distribuyeron todos los equipos. No sabemos absolutamente nada. Hay una ocupación mano militar. En materia legal, la empresa ha sido cerrada por el gobierno. Las cuentas están congeladas por el gobierno. Y en materia de jueces y de justicia, el juez se mantiene en un silencio absoluto. No te dicen nada. Desde que se anunció la suspensión del embargo contra la prensa, ¿ha habido alguna comunicación oficial u oficiosa en relación a 100% Noticias? Te pregunto eso por los rumores que están en las redes sociales. Son rumores hasta el momento, hasta este momento. No ha habido ninguna comunicación oficial ni oficiosa. Simplemente rumores. Nosotros seguimos exigiendo que se respeten los derechos constitucionales, no solo míos, de mi familia o mi socio, de todos los nicaragüenses, porque se está violando una de las principales libertades, la libertad de prensa. Aníbal, Radio Darío fue destruida hace más de un año por paramilitares. Ese daño que se produjo a la radio, el asedio en contra de los periodistas, en contra de tu persona en León, ¿se mantiene? ¿Has podido regresar a reasumir la dirección de la radio en León? No, yo no puedo gerenciar la radio, lo tengo que hacer a distancia. Los protocolos de seguridad y de para poder producir, armar noticieros y programación es a distancia. La radio sigue destruida. Nosotros estamos en unas limitaciones de transmisión mínimas en las que nos permite estar en el espectro radioeléctrico. Pero la verdad de las cosas es que ellos han demostrado con acciones, con hechos y con ataques que no quieren la presencia de Aníbal Toruño en eso. Pero yo aquí quiero plantear algo. En base a lo que se le está dando a la prensa, el derecho de regresar. También yo tengo derecho de reconstruir a Radio Darío. Y voy a regresar a mi querido León y vamos a poner a prueba la voluntad de este gobierno. Porque si realmente tiene un gesto, tiene que dejarme también de reconstruir a Radio Darío para que tenga una sede. Igual con Confidencial, igual con 100% Noticias. Este programa no se puede transmitir a través de la televisión abierta en Canal 12, porque hay censura. Tampoco se puede transmitir a través del cable que llega a todo el país por esa misma censura. Es la misma situación de 100% Noticias y de la mayoría de los medios independientes. ¿Cómo se plantea la lucha contra la censura? Nosotros no aceptamos la censura ni la autocensura. La estamos derrotando, la estamos evadiendo por las redes sociales, pero no estamos llegando todavía a la mayoría de la audiencia nacional. Sí, estamos llegando a una audiencia crítica importantísima. El último reporte de nuestra página web en las estadísticas de Google apuntan a que llegamos hasta 91 mil personas que visitaron nuestras publicaciones en nuestra plataforma digital. 91 mil personas es bastante, pero no es la gran mayoría. El cable, el acceso al cable, a la televisión abierta no tanto, al cable que genera el 80% de los televisores encendidos y los accesos a los dos satélites, es lo que 100% Noticias tiene como derecho y lo ha tenido durante muchos años, incluso antes de que Daniel Ortega regresara al poder como empresa y medio de comunicación. Es lo que se tiene que aspirar. A nosotros regresar como un canal con esa cobertura, ahí sí habría una gran diferencia en cuanto a la gran masa de audiencia, pero no hay que menospreciar la audiencia digital, va creciendo y es una masa crítica, porque si vos afectás a un núcleo de 100.000 personas, esas 100.000 personas te reproducen inmediatamente de una u otra manera a través de 7 millones de teléfonos que hay en Nicaragua la misma información.
Pero estamos hablando de una dimensión de las libertades, que es la libertad de prensa, es el acceso, el derecho a difundir información y el acceso a la información. Está la libertad de expresión. Los ciudadanos son perseguidos, capturados y llevados a prisión por exhibir la bandera nacional, por protestar. Está el derecho a la libertad de movilización. No podemos marchar, los ciudadanos no pueden expresarse. Y por el otro lado está incluso el derecho de reunión. Y hay todavía en el país, hay decenas de presos políticos. ¿Cómo se conecta este primer paso que vos has señalado de la suspensión del embargo con la prensa con la recuperación de todas las libertades? Por supuesto, bueno, Daniel Ortega tiene un control férreo de los derechos humanos acá. Y Miguel decía, y vos decías que habían combatido la censura, y a mí me parece que es cierto. Pero las plataformas digitales no lo son todo. Los medios tradicionales, solamente pensá que por Confidencial, esta noche, esta semana, o 100% Noticias, pudiese regresar a los medios tradicionales para emitir sus transmisiones. Daniel Ortega lo sabe, y eso es importante hacerlo. Por supuesto que el símbolo de la prensa que se abra, el acceso al papel, representa para mí, más que una esperanza, una decisión de seguir luchando como periodista, como gente de medios, como medios de comunicación independiente. Y qué bueno que el nuncio ha intercedido. Pues yo quisiera personalmente, desde mi perspectiva personal, que podría bien intervenir para que gente como ustedes, Confidencial, 100% Noticias, la misma Radio Darío, pudiésemos retornar de una manera ordenada a tener el derecho a la libertad de expresión. ¿Se siente presionada la dictadura para restituir las libertades, cumplir ese acuerdo que suscribió con la Alianza Cívica en marzo del año pasado, cuando vos estabas en prisión, de restituir las libertades? ¿Tiene verdaderamente una presión nacional e internacional para levantar el estado de sitio policial? La economía lo demuestra y demuestra que sí, o sea, aunque no haya manifestaciones públicas o acciones concretas de lo que es la dirigencia opositora, la gran masa de la ciudadanía está renuente a colaborar. Y cuando vos ya no tenés confianza de tu pueblo para gobernar, no gobernás. Y ahí están los grandes números económicos, la debacle económica. Y eso baja impuestos, y eso ya genera menos dinero a la dictadura para pagarle a sus esbirros y a sus funcionarios. Creo que eso están haciendo cuentas, porque están en una cacería de dinero de una forma brutal e ilegal, avasallando a todos. Y a nivel internacional, saben de que el gobierno norteamericano y la comunidad latinoamericana y la Unión Europea, ya los tiempos se les están acabando y ya están enfilándose a una política de sanciones fuertes. Y al unir a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua en una campaña electoral de reelección de Trump, ya con muchas posibilidades después de su juicio, de salir airoso en su juicio político, saben de que va a venir cosa seria para ellos. Vos estás insistiendo mucho en el miedo a las sanciones, en la presión externa, pero bueno, la pregunta es, ¿hay presión nacional, hay presión cívica, política, nacional para realmente arrancarle a la dictadura la suspensión del estado de sitio policial? No hay. Y ellos están, lo que escucho yo en sus declaraciones es que se están organizando, están peleándose, organizándose, haciendo un zaperoco. Dicen que es un primer paso organizarse. Estoy hablando de la oposición. Estoy hablando de toda la oposición y de la idea de la gran coalición nacional. Yo creo que ya llegó el momento de que dejen de estar jugando y que asuman la responsabilidad de vida o muerte. No podemos aceptar que sigan los presos políticos. No podemos estar jugando un doble discurso de que hasta el 2021. O vamos a darle tiempo. O tal vez tengo tiempo para reunirme. El pueblo les va a pasar la factura. Y tenemos que exigirle que comiencen a accionar más que al nuncio. Le pediría yo al COSET, a la Alianza, a la UNAP, a Anchan, de que defiendan la libertad de prensa, que se han quedado muy callados, muy pasivos, y que no anden con mucha pasividad en la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es el segundo paso después de esta suspensión del embargo aduanero contra la prensa? Mira, Daniel Ortega se encuentra en un dilema inmenso.
poder restituir la libertad de expresión y la capacidad que medios como los nuestros pueden alcanzar a los ciudadanos, es básicamente rendirse total y completamente porque él sabe que las tiene perdidas las elecciones. ¿Puede restituir libertad de prensa y libertad de expresión sin restituir el derecho a la libertad de movilización, a que la gente se reúna, marche y se organice? Eso es correcto, pero lo más importante es lo que mencionaba. Estoy preguntando, ¿lo puede hacer? En parte lo puede hacer, pero mira, hablabas de las presiones nacionales. Nosotros estamos fracasando en poder plantear una estrategia cohesionada, con estrategias claras y plenas. A mí me parece, sinceramente, que Daniel Ortega le ha ganado la partida en este momento porque a estas alturas la coalición no funciona, no trabaja. Y para poder generar presión, necesitas tener una estrategia coherente y sólida hacia adelante. A mí me decía, y escuchaba las declaraciones de José Dan con respecto al peligro que eso significaba de que se repitiera lo del 2006, está advirtiendo precisamente de los riesgos que eso conlleva, el hecho de no poder coercionarse en una coalición plena y completa. Pero los responsables tienen que darle la cara a la nación, fundamentalmente. Y ahí reside poder restablecer los derechos de poder ir a la calle, de la libertad de expresión, de la libertad de movilización que tenemos derecho todos los nicaragüenses. Eso es lo que dicen los periodistas Miguel Mora y Aníbal Toruño sobre el caso de la prensa, que significa el primer paso de la restitución de la libertad de prensa, que demanda ahora la suspensión de la censura televisiva y el levantamiento del Estado policial. Continuamos con un reportaje especial sobre la migración histórica de los nicaragüenses en Costa Rica. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nica en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Según la última encuesta de hogares realizada en julio del año pasado, en Costa Rica residen más de 370 mil nicaragüenses, muchos de los cuales ahora han formado familias binacionales con sus hijos nacidos en Costa Rica. A esta migración histórica, que comenzó en la primera parte del siglo pasado, hay que agregar a decenas de miles de trabajadores estacionales que se mueven al ritmo de la economía costarricense y a más de 80 mil solicitantes de refugio que llegaron huyendo de la represión desatada por la dictadura después de la represión en la rebelión de abril. Wilfredo Miranda y Cindy Regidor nos presentan la primera parte de este reportaje especial sobre los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Pablo Ortiz conoce Upala de palmo a palmo. A mediados de los años 50, este nicaragüense cruzó la frontera entusiasmado por el boom bananero costarricense. Sin saberlo, se convirtió en fundador de este cantón en Costa Rica, fronterizo con el río San Juan. Bueno, para ser sincero, este Upala fue formado por nicaragüenses. Ya me agarraron como una desesperación. Y entonces llegaron unos amigos a la sastrería donde yo trabajaba y nos dijo que por qué no veníamos a Costa Rica, porque allí estaba la masa de trabajo de la bananera en ese entonces. Aunque el enclave bananero estaba en el Caribe Tico, Ortiz decidió instalarse en Upala. Y entramos sobre el río Zapote y ahí trabajé. Ahí todos los trabajadores, que eran como 40, 50, cogiendo cacao, chapeando y todo, todo nicaragüense. Y el 70% de los trabajadores era en el lugar de la isla de Ometepe. Sin embargo, miles de nicaragüenses sí se sumaron a la industria del banano, que por ese entonces convocaba a trabajadores de Jamaica y las aún más lejanas China e India. Y también había migración que venía de China y de India por el tren, la construcción del ferrocarril, que fue parte de ese proceso. Y luego había migración nicaragüense. A mediados de los 50,
los nicaragüenses que trabajaban en Costa Rica no superaban las 11.000 personas. Después del boom bananero, hubo otras olas migratorias, todas signadas por las convulsiones políticas de Nicaragua. Tras el desplome de la industria del banano, la migración de nicas a Costa Rica mantuvo un comportamiento de goteo en la frontera agrícola. Los nicas llegaban de a poco a trabajar en parcelas ticas, hasta que el estado de Costa Rica promovió la industrialización de la agricultura y aumentó la demanda de fuerza de trabajo extranjera. La que después se desarrolló para tratar de ocupar la zona norte y renacionalizarla, que se da sobre todo en los 70s y 80s del siglo pasado, sí ya es una migración que viene desde el Valle Central y ocupa Ciudad Quesada, San Carlos, toda esa parte, y de ahí tiene interacción con la zona de frontera. Mientras Costa Rica desarrollaba el agro, los nicaragüenses luchaban contra la dictadura de Somoza. En los 50, 60 y 70, Costa Rica fue el destino permanente de los exiliados políticos nicaragüenses. Pedro Joaquín Chamorro fue alguien que estuvo acá y también ya en los 60s y 70s surge el Frente Sandinista y empieza a haber también migración de gente joven que estaba en la guerrilla, incluyendo al actual dictador que estuvo por acá asilado, y también gente clave de la política y de la cultura nicaragüense, como los hermanos Mejía Godoy, sobre todo Luis Enrique, vivió mucho tiempo acá. Don Sergio Ramírez de Mercado estuvo trabajando vinculado al Zucca, y otras figuras relevantes de la política y de la intelectualidad nicaragüense. En 1977, Luis Armando Campos Larios era un jovencito que miraba con deslumbres las acciones insurreccionales del FSLN contra el somocismo. Mira, hermano, yo llegué a Costa Rica en el 77. Llegué por una situación básicamente de seguridad. Mi familia me envía para acá para evitarme el problema de la guerra, tratar de salvar mi vida porque ya el proceso estaba muy avanzado. Y llego a Costa Rica en el 77, prácticamente de una familia en Tibás, la familia García Quirós, y bueno, empiezo a vivir mi vida de colegio y de paso a conocer a mi papá, que no lo conocí. Luis Armando hoy tiene más de 4 décadas viviendo en Costa Rica. Antes de él, su madre había emigrado por necesidad de trabajo. Fue cuando su mamá conoció a su padre. No lo conocía porque, bueno, mi situación paternal fue muy sui generis. Mi madre viene a Costa Rica a trabajar y en ese proceso de trabajo, esa migración que hacen las mujeres nicaragüenses para trabajar, conoce a mi padre y de esa relación nace Luis Armando. La migración se asienta a través de familiares o conocidos, que antes establecieron redes de contactos que les permiten instalarse en el nuevo país. Luis Armando empezó a estudiar y trabajar en Tibas, San José, con una familia que lo acogió, pero seguía entusiasmado con la idea de sumarse a las guerrillas sandinistas. Costa Rica era el puente para poder integrarse a las líneas del Frente Sandinista. Entonces, cuando yo llego a Costa Rica, a mi cuarto año, ya después de estar en Tibas, me meto al Frente Sandinista. Me entro en las filas del frente, en Frente Sur, a luchar contra Somoza. Estamos allá en la Colina 50, en el Cibalsa. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. Después del triunfo de la revolución en 1979, Luis Armando decide retornar a Costa Rica a concluir sus estudios, mientras que muchos otros exiliados políticos regresaron a Nicaragua. A finales de los 70 había un grupo importante, una comunidad importante de población nicaragüense refugiada en Costa Rica que estaban huyendo de la dictadura y también ya de la violencia, de la represión y de la guerra misma, ¿verdad? Que se vinieron para acá y que buena parte de esa migración se regresa
con el triunfo de la revolución. Hay un reflujo. Hay flujos y reflujos, sobre todo con la migración política. Llegué a conocer a mi papá. En ese tiempo llegué a tocarle la puerta a mi papá y me dice el viejo, aquí estamos, puedes quedarte. Así que me quedé ahí, empecé a hacer vida aquí, en Costa Rica, sin perder de vista el tema de la revolución, porque como nicaragüense se fue, siempre nos mantenemos cerca de lo que está sucediendo a nivel social, político y económico. Luis Armando trabajó en todo lo que pudo para poder sostenerse, hasta que logró licenciarse en mercadeo. Vivir aquí es muy caro. Sin embargo, hay algo que no tiene, en este caso, nuestro país en Nicaragua, que es trabajo. Entonces, el nicaragüense que viene a Costa Rica, aunque venga un trabajo humilde, sencillo, qué sé yo, en la construcción, si es ordenado, él puede surgir y salir adelante. Porque Costa Rica tiene la ventaja de que cualquiera puede estudiar. Mientras Luis Armando intentaba cómo salir adelante en Costa Rica, en Nicaragua, durante la década de los 80, la revolución generaba su propia crisis política y económica, desembocando en la Guerra de la Contra y el servicio militar obligatorio. Emigré en el 85 hacia Costa Rica, número uno por el problema económico, la situación política, militar en Nicaragua. En ese tiempo yo era un joven. Cuando se daba el servicio militar, claro me queda que todo joven debe dar su servicio militar a la patria, pero cuando la patria lo requiere por un beneficio, no para defender a una persona que no está defendiendo ningún derecho de nadie, con lo cual tuve que salir de mi tierra. Roger Luque es el reflejo de otra generación de jóvenes que en los 80 huyeron de Nicaragua. Fue muy difícil porque en esa época igual jóvenes de mi misma edad, jovencitos que no teníamos experiencia de, digamos, ir a un campo de batalla, un lugar de guerra. Entonces esa gente no iba con preparación y ahí morían y solo se los llegaban a entregar a sus padres ya muertos, que ni siquiera se reconocía el cadáver si realmente era o no. Hubo mucho engaño, mucha mentira, pero a la vez, no sé, es una herida que jamás va a sanar por tantos años que pasen. Vamos a seguir en lo mismo hasta que no haya un cambio. Luque trabajó en todo lo que pudo en Costa Rica, hasta que logró capacitarse y ejercer como chef en uno de los restaurantes más concurridos en San José. En los años 80, mientras la economía costarricense atravesaba una época de cambios, la cantidad de refugiados políticos nicaragüenses alcanzaba cifras exponenciales. Hizo que una gran cantidad de gente joven nicaragüense se viniera para acá o que incluso se vinieran familias para acá a estar asilados y refugiados en Nicaragua, de Nicaragua. Y en aquel momento incluso llegó a haber campamentos muy grandes de población refugiada nicaragüense. Había migración también de origen misquita, ¿verdad?, que también huía de la guerra y de la represión. Y estamos hablando de que en ese momento se calcula que llegó a haber poco más de 80,000 refugiados inmigrantes nicaragüenses, de los cuales una buena parte tenían el estatus de refugio, ¿verdad? Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. En 1990, la revolución sandinista perdió el poder en las urnas. Doña Violeta Barrios de Chamorro ganó la presidencia y en Costa Rica, miles de refugiados políticos no dudaron en retornar a Nicaragua, esperanzados en las promesas de paz. Sin embargo, la recuperación de la economía colapsada empezó hasta en 1993. Con el proceso de cambio de esta triple transición, el ejército se redujo significativamente. Tenía casi 100,000 personas vinculadas al ejército y a la Fuerza Armada con el servicio militar obligatorio, el servicio militar patriótico y el ejército mismo. La contra se desmovilizó. Esas eran 20,000, 30,000 personas. Hubo privatizaciones masivas y eso generó un aumento importante del desempleo. Y obviamente había vínculos con Costa Rica. En tanto, Costa Rica enfrentaba su propia transformación económica. El Estado apostaba a transformar la estructura agrícola hacia las exportaciones,
atrayendo nuevamente la migración de los trabajadores nicaragüenses. Y esa transformación se da de manera paralela a un proceso en el que la fuerza de trabajo costarricense más calificada no quiere seguir, sobre todo de esas zonas, gente joven, no quiere trabajar en el sector agrícola, básicamente porque con su calificación pueden insertarse en actividades del sector industrial o del sector de servicios mucho mejor pagadas y con menos esfuerzo. Entonces, eso hace que en realidad no haya una competencia entre la migración laboral nicaragüense y la fuerza de trabajo costarricense, sino que más bien este proceso migratorio se inserta en una dinámica que permite liberar fuerza de trabajo tica para otras actividades más sofisticadas, más complejas, más calificadas, mejor pagadas y con menos esfuerzo físico. Además de la agricultura, creció la construcción debido a la transformación urbana de la gran área metropolitana de San José y las demandas de infraestructura del sector turismo. Miles de mujeres nicaragüenses también se insertaron a la economía tica como trabajadoras domésticas. Una de ellas fue Georgina Rodríguez. Sí, cuando yo vine acá, digamos, trabajé como empleada doméstica, fueron como de 5 a 6 años, mientras yo obtenía mi documentación. Ya al tener yo mi documentación, empecé a trabajar pues un trabajo más, como dicen, más bonito, ¿eh? En una oficina. Pude estudiar un poco, porque sinceramente, pues, me veía obligada a trabajar para poder de pagar lo que es alquiler y cosas así. Georgina Rodríguez fue favorecida por una amnistía migratoria declarada tras el devastador huracán Mitch. Costa Rica necesitaba más mano de obra nicaragüense. Entre el 90 y el 97, más de 200.000 personas cruzaron la frontera. Pues obviamente aquí todo es con documentos, con cédula. Entonces estaba para ese tiempo Rafael Ángel Calderón, perdón. Y pues se hizo una amnistía como ya para salir él, ¿verdad? Como ya para lo último. Entonces yo me logré acoplar ahí a esta amnistía. Obviamente teníamos que hacer unas filas enormes en migración desde, qué sé yo, 3, 4 de la mañana para poder obtener el documento de resolución para obtener la residencia. Y esa migración provocó una importante cantidad de hogares binacionales, ¿verdad? También ha generado construcción de espacios urbanos con sello nicaragüense, como por ejemplo el Parque La Merced o la Carpio, que son, pero no son las únicas, pero digamos que se transformaron en símbolos de esa migración nicaragüense. Y obviamente ha habido también una gran mezcla a nivel de la gastronomía, de la incorporación de expresiones nicas en el habla tica, en el habla tico, y pues también una gran convivencia. Obviamente hay grupos xenofóbicos y hay brotes xenofóbicos, pero también es cierto que hay reacciones de solidaridad y apoyo cuando hay estos brotes xenofóbicos dentro del país. Georgina Rodríguez se casó con un tico y tuvo dos hijas. No prevé por lo pronto regresar a Nicaragua, pese a que posee suficiente estabilidad financiera para poner un negocio en su país natal. Sí, yo diría que yo me siento muy agradecida porque pues he conocido mucha gente buena que me ha apoyado y me ha ayudado y pues no tengo queja de este país, ¿verdad? Al igual pues que uno ve pues cosas de también que les hacen a los nicaragüenses, ¿verdad? Que uno igual se pone como de los dos bandos, porque uno dice, ahí son mis paisanos. Entre los tantos vínculos que los nicas mantienen con su país desde Costa Rica, está uno fundamental, el de las remesas. En la década del 2000, las remesas se volvieron pilar fundamental de la economía nicaragüense. Las remesas en específico son dos tipos de impacto. Lo puedes ver dada su naturaleza, ¿verdad? Puedes ver un impacto micro que viene dirigido específicamente en el comportamiento de los hogares. Es importante acá resaltar de que la mayoría de las remesas que reciben los hogares nicaragüenses la utilizan en más del 80% para el consumo. Entonces, dinamiza, ¿verdad?, la economía desde ese punto.
y desde el punto de vista macro, como la mayoría se consume, entonces hace que el efecto sea más rápido en el tiempo. Según la última encuesta de hogares de Costa Rica, en este país residen de forma permanente más de 370 mil nicaragüenses. Cada año, los nicas envían más de 340 millones de dólares en remesas a sus familiares, equivalentes al 20% del total de los 1.700 millones de dólares que ingresan al país en concepto de remesas. Muchos migrantes van de visita a Nicaragua y regresan a Costa Rica. Otros tienen años sin cruzar la frontera, pero mantienen el vínculo con su país. Sí, he ido, digamos, a pasear en épocas del 90, pocas veces, y hasta la fecha no he vuelto a ir a Nicaragua. Espero regresar pronto. Por la situación económica, la situación política, que no está nada bien, entonces esperemos que haya un cambio pronto para poder regresar y abrazar a la familia. Yo me siento de dos países, pero me siento muchísimo más nicaragüense por mi crianza, que fue entre los 7 años y los 9 y los 10, 11 años. Pero académicamente soy formado, criado en Costa Rica, así que soy una persona prácticamente de dos países, que amo a estos dos países, y bueno, es parte de esa bicultura que manejamos de frontera a frontera y que nos hace diferentes. A mí las cosas de Nicaragua siempre las tengo, y en mi corazón nunca se me olvida Nicaragua, no, nada, Nicaragua permanece a mí las cosas lindas. Esa es parte de la historia de la migración histórica de nicaragüenses en Costa Rica, que han tejido un vínculo inseparable entre ambos países a través de las relaciones familiares, de la cultura y de su aporte a la economía costarricense, y más de 300 millones de dólares anuales que envían al país en remesas familiares. Continuamos con la segunda parte de este reportaje especial, los migrantes que llegaron como refugiados después de la represión de abril en 2018. Desde finales de abril 2018, cuando se produjeron las primeras matanzas y la represión de la dictadura contra los protestantes de la rebelión, se ha producido una nueva ola de migrantes nicaragüenses hacia Costa Rica. Según la Dirección de Migración de Costa Rica, más de 80 mil nicaragüenses han solicitado refugio en este país como resultado de la persecución política. Elmer Rivas nos presenta la segunda parte de este reportaje especial sobre los nicas en Costa Rica. Mélida Mejía cruza a diario un raquítico cauce de agua sucia. En un barrio precario del Pacífico de Costa Rica, recuerda el caudal del río Escondido y su vida en el Caribe Sur de Nicaragua. Creció en la comunidad de Chalmeca, al sureste del municipio del Rama, un pequeño caserío aislado del ruido urbano, pero no ajeno de la exclusión y la violencia política. Si allá llega proyectos de SIN, proyectos de casa, vivienda, y si no es del mismo partido, no los apoyan. Aún en las comunidades más recónditas, el partido de gobierno ha impuesto la muerte civil a cualquiera que opine diferente. Si va a trabajar para el gobierno, tiene que votar por él. ¿Por qué? Porque si no lo despide, si uno vota por él, y ahí lo despide. ¿Por quién? Por Daniel. Dos hermanas de Mélida se opusieron a la imposición estatal partidaria. Una trabajaba de limpieza en una escuela, la otra trabajaba en una comarca más. Se llama Las Lapas, ella trabajaba daba clases de adulto. Ellas por apoyar por no seguir el mismo partido, entonces ellas las despidieron del trabajo. Los aires de hostilidad que se respiraban en la comuna abrieron las puertas del exilio para Mélida y sus hermanas. Y después las amenazaban de parte de los líderes de ahí. En ese tiempo había un problema, ya dicen que aparecieron muertos y así, entonces había muchos problemas en esa comarca, entonces ellas decidieron salirse, ellas salieron, bueno, el trabajo las corrieron y ellas decidieron salirse del país, se fueron para España, yo quedé sola, entonces fue que decidí venirme para acá. Mélida se enrumbó hacia Costa Rica junto a su hija en marzo de 2018,
dejó su vida campestre y se mudó a un pequeño asentamiento precario de la ciudad de Jacó en la provincia de Punta Arenas. Su exilio anticipó lo que meses después se convertiría en un destierro masivo de miles de nicaragüenses. La represión desatada en abril y la sangrienta Operación Limpieza causaron estragos en la economía en 2018 y 2019, que obligaron a más de 80.000 ciudadanos a desplazarse hacia Costa Rica. Uno de los flujos migratorios más grandes en la historia de ambos países, provocado por razones políticas. Y le vamos a proponer formalmente a las autoridades costarricenses que nos pasen el listado de los que están pidiendo allá, refugio, asilo, lo que sea. La persecución del régimen apuntó hacia Costa Rica, pero el gobierno del presidente Carlos Alvarado ofreció protección a los nicaragüenses. Costa Rica no va a entregar nunca una lista de solicitantes de refugio, ni de personas refugiadas. Con la ola de refugiados llegaron líderes de movimientos sociales, estudiantes, campesinos, defensores de derechos humanos, médicos, periodistas, exmilitares y expolicías que se negaron a reprimir y civiles que apoyaron las protestas ciudadanas. Mauricio Martínez cursaba el cuarto año de la carrera de Derecho. Una de las principales razones que me trajo a Costa Rica creo que fue haber creado conciencia de que Nicaragua necesitaba un cambio. Me sumé a los miles de nicaragüenses que apostaron generar un cambio a raíz de la crisis que se presentó en abril. Pues estuve atrincherada en UPOLI, en UNAM. Fui parte del primer diálogo que se desarrolló como parte de la coalición universitaria y sociedad civil. Juniet Brenes era estudiante de Derecho y durante un tiempo coordinó movimientos juveniles en el Frente Sandinista. Lo más fuerte o lo más inaceptable para el gobierno fue que yo era parte de sus filas. Y la traición no es permitida. Llevamos la comida a la barricada y nosotros sabíamos que en cualquier momento, o sea, si tenían el poder de poder hacernos daño, lo iban a hacer. Entonces mi mamá decide que teníamos que salir de donde vivíamos. Ariana Gutiérrez apoyó con alimentación a los manifestantes de los tranques del paro ciudadano. Al igual que Mauricio y Juniet, tuvieron que dejar sus estudios universitarios para proteger su vida. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de septiembre de 2019 confirma que el desplazamiento forzado nicaragüense tiene un rostro predominantemente joven. Muchos de los refugiados en este nuevo ciclo de emergencia política pagaron un alto costo por involucrarse en la protesta cívica. Yo fui secuestrado el 15 de julio, el 17 me presentaron a los juzgados, me pusieron una abogada de oficio y aceptó la causa que era fabricación y tráfico de armas, municiones y explosivos. Las evidencias que presentaban eran 56 chibolas, una ulera, un probador eléctrico, un Miguelito, nada que correspondiera al delito que se me estaba imputando. Y por último, pues ya en noviembre fui encontrado culpable. Roger Martínez es un excarcelado político exiliado en Costa Rica. Fue puesto en libertad en el marco de las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica en abril de 2019. Martínez es psicólogo de profesión. Estuvo al frente de un puesto médico en el barrio Jalteba, en Granada, atendiendo a personas heridas por la represión. Ahí tuvimos casos muy graves de personas con disparos, heridos de balas en el tórax principalmente. Además de eso, muchos de los jóvenes llegaban lastimados por charneles en los morteros que les lanzaban a ellos, que eran fabricados en una institución pública de Granada. Después de salir de la cárcel, las amenazas continuaron. Prácticamente no pude regresar a Granada por el asedio y la intimidación que habían hacia mi persona y hacia la familia. Entonces me quedé desplazado en Managua y también en otras ciudades de occidente del país. Hasta que toda la familia se reunió y pues me pidió de que saliera del país por cuestiones de seguridad y de tranquilidad de ellos también. Desde el exilio en la capital costarricense, Martínez se prepara para un exilio más largo. Entonces, ya estando aquí, me fue sugerido hacer la solicitud de refugio. Hice la solicitud y estoy esperando la entrevista para ir llevando este proceso y
poder estar legalmente dentro de este país. La crisis política de Nicaragua no solo ha generado el desplazamiento forzado de ciudadanos por razones políticas, sino también por causas económicas. 2 años consecutivos de recesión y el aumento de los índices de desempleo y pobreza amenazan con provocar una nueva ola de migrantes económicos. Dice que está allá, estaba feo, no se podía ni trabajar ni vivir ya. Pedro Centeno abandonó el país en septiembre de 2018. La inseguridad de la capital y la falta de trabajo lo motivaron a marcharse a Costa Rica. Yo trabajaba en el área de turismo, muchos negocios y restaurantes cerraron y mucha gente, lo que es el gremio nosotros, nos obligamos a irnos fuera del país. Ivania Báez era docente en una escuela de primaria en Managua. Abandonó el país por su seguridad y la de su familia. Yo vi complicada la situación y totalmente comprometida. Yo creo que no solo mi seguridad. Actualmente pienso yo que la mayoría de la seguridad de los nicaragüenses está comprometida. Para los exiliados políticos y los migrantes económicos, el trámite del estatus migratorio se convierte en un muro que les aleja de las oportunidades de trabajo. Aquí uno pues complicadamente consigue trabajo si no tiene documentos. Anabel Rojas es vecina de Mélida Mejía. En este barrio precario ha visto desfilar a decenas de nicaragüenses a orillas del cauce, escapando de la inseguridad y en búsqueda de una mejor vida. Puedo decir que fue con el problema que hubo en Nicaragua. Fue cualquier cantidad de nicaragüenses que vinieron a dar acá, montones. ¿Usted sabe si hay gente que se involucró directamente en protestas o más que todo porque perdieron trabajo, por miedo? Sí, por miedo más que todo y porque con el problema este también económicamente se puso difícil para ellos. Al finalizar el 2019, la Dirección General de Migración y Extranjería contabilizó la solicitud de refugio de más de 80.000 nicaragüenses. Migración entregó cerca de 40.000 carnés provisionales de solicitud de refugio y 14.000 permisos laborales. Pero las dificultades para insertarse en la dinámica económica representan un desafío para la sobrevivencia de los refugiados. En diciembre de 2019, el presidente Carlos Alvarado lanzó un SOS a la comunidad internacional para atender a los exiliados nicas en Costa Rica. In order to guarantee financial sustainability, to maintain and expand the coverage of our social programs to refugee and migrant people that come to my country. Sin embargo, el gobierno considera que no se trata de una emergencia humanitaria. O sea, no es un tema humanitario lo que estemos viviendo acá. Es un tema de protección internacional. El subdirector de Migración y Extranjería afirma que del total de solicitantes de refugio, no todos son perseguidos políticos. El resto son los migrantes laborales que han estado en Costa Rica o que vinieron a Costa Rica para ubicarse de alguna forma en el tema laboral, que no son perseguidos, son personas que están trabajando en algún lado y a los cuales tenemos que resolver. Movimientos de solidaridad y organizaciones que apoyan a los nicaragüenses refugiados aseguran que sí existe una emergencia humanitaria. Yo le llamo crisis humanitaria porque la gente está en indigencia, la gente está necesitando terrible, duermen en el piso, no tienen dónde dormir, no tienen acceso a salud. Es cierto que el gobierno de Costa Rica no quiere reconocer esa emergencia o valora que no es tal la emergencia, pero nosotros que conocemos las condiciones en las que están los y las nicaragüenses, sabemos que es una emergencia. Como ustedes pueden ver en qué condiciones vivimos, esto es inaceptable. Lo hacemos porque no nos queda de otra. Nos es en parte ganancioso en condiciones como estábamos. Pero yo pienso que hay que ser un poco más humano. A pesar de las dificultades y la lucha por sobrevivir, los desplazados por la represión siguen conectados con la realidad nicaragüense. Los refugiados condicionan el retorno a su seguridad y la salida de la dictadura del poder. Claro, yo creo que todos como nicaragüenses tenemos el anhelo de poder ver una Nicaragua segura, de que vamos a volver a una Nicaragua que nos reciba con los brazos abiertos, ¿verdad? A diferencia de otras olas migratorias motivadas por razones económicas, la mayoría de los nuevos exiliados no tienen planes de permanecer en Costa Rica. Descarto por completo la posibilidad de quedarme aquí.
Jóvenes como Mauricio, Juniet y Ariana han encontrado en el exilio un espacio de formación política para aportar a la Nicaragua post-Ortega dictadura. Creo que Costa Rica me ha enseñado mucho. Me encanta el hecho de que hacen una fila para el bus, desde eso, desde lo mínimo, hasta el hecho de que hay lugares públicos en los que uno no puede hacer un relajo. O sea, eso me gusta mucho y son cosas que en Nicaragua se debe aprender. Entonces creo que es muy importante aprender del entorno donde está y utilizarlo. La interacción práctica que te permite entender cómo funciona un país distinto. Alberto Cortés es un politólogo costarricense nacido en Nicaragua. Su apuesta es que la formación política de los jóvenes exiliados es una oportunidad para el futuro de procesos democráticos en Nicaragua. Yo creo que sí, la estadía de ellos aquí puede ayudar a tener contrapuntos sobre cómo pensar el diseño de la institucionalidad nicaragüense, cómo organizar la cultura política, los valores que orientan, y que eso puede tener, a lo mejor puede resultar en la opción de juntar lo mejor de los dos mundos en la nueva Nicaragua. Mi mayor anhelo es regresar, aprovechar el tiempo aquí, creo que lo estoy haciendo junto a mis compañeros, y todo lo que adquiramos y absorbamos de esta sociedad creo que la vamos a replicar en Nicaragua. Esa es la expectativa de los refugiados políticos nicaragüenses en Costa Rica. La mayoría quiere regresar a su patria cuando haya condiciones que garanticen su seguridad, es decir, cuando termine la dictadura y se establezca la democracia con justicia y libertad. Y si usted quiere conocer más sobre la historia de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, los invito a visitar el sitio web de confidencial.com.ni, en el que a partir de mañana lunes publicaremos una serie especial. Continuamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La pandemia del virus corona ha conmovido de tal manera al comandante Ortega que está dando un giro de timón de 180 grados en su política de Estado. Hay una correlación como gobierno, como respuesta nacional del buen gobierno del comandante Daniel para prevenir la muerte en nuestro nicaragüense, en nuestra familia. Esto es un cambio dramático porque no hace mucho su prioridad era promover la muerte. No hay que olvidar que a raíz de la represión a las protestas de abril 2018, la violencia de Estado mató a al menos 320 ciudadanos. La verdadera política de fondo de este buen gobierno es crear problemas para después aplaudirse a sí mismo por resolverlos. Por ejemplo, este jueves se realizó en los 153 municipios del país el relanzamiento de las comisarías de la mujer. No hubiera hecho falta reinaugurarlas si no las hubieran cerrado en primer lugar. En el año 2016, el gobierno reformó la Ley 779, desmantelando efectivamente las comisarías especiales de la mujer. Y desde entonces hasta ahora, la violencia machista no ha hecho nada más que incrementarse. Supongo que eso quiere decir que la idea de revertir los delitos contra las mujeres a delitos comunes no sirvió para engañar a nadie. Yo pensaba que poner a la compañera Rosario de vicepresidente había corregido mágicamente al machismo. Pero parece que no. La Dirección General de Aduanas devolvió al diario La Prensa los insumos que mantuvo ilegalmente retenidos por casi un año y cinco meses. En un comunicado, los directivos del diario agradecieron las gestiones del nuncio Valdemar Sommertag. Ya de plano, señor Nuncio, aprovechemos que le hacen caso. Pídele al comandante que se entregue a la justicia internacional. Con suerte y agarra la vara. A propósito del regreso a clases, el buen gobierno donó mochilas escolares con propaganda política. Porque si las nuevas generaciones van a cargar durante décadas la herencia perversa de esta dictadura, es mejor que se vayan acostumbrando desde chiquitos. ¿Ustedes creen que es fácil para el comandante resolver todos los problemas causados por el capitalismo salvaje? No crean, compañero, que el comandante Ortega los ha olvidado, ni como aquí un compañero que nunca lo habían vuelto a ver. Es Leopoldo Rivas, coronel en retiro del EPS.
En la batalla por el alma y corazón de los combatientes histéricos, digo históricos, el FSLN ha desplegado a un nuevo mariscal. ¿Ustedes se imaginan el comandante Ortega las 24 horas de su vida? ¿Cuántas horas invierte en estudiar los problemas internacionales, los préstamos, los esto, los otro? Yo me imagino que no invierte mucho, porque le quitaría tiempo para ver y rever Élite en Netflix. Marina, eres una zorra. Zorrita. Más todos los demás, miles de problemas que escribe la compañera Rosario todos los días, durante 365 días al año. Polo Rivas cree que el año tiene 665 días porque el tiempo pasa lento cuando escuchas en replay a la compañera Rosario. No hay ni uno de ustedes que se atreva aquí a decir que se acuerda qué es lo que dijo la compañera Rosario durante esos 365 días. Nadie. No se acuerdan porque no la escuchan. Nadie la escucha. Ni ella misma, creo yo. Suerte que la compañera Rosario no escuchó eso, porque ella solo se escucha a sí misma. Porque los compañeros políticos, les pongo el ejemplo del compañero aquí en Nueva Guinea, que tiene 40 años, no tiene ninguna culpa de no haber participado en ninguna guerra. ¿Qué culpa tiene de no haber participado en la guerra de defensa de Nicaragua contra el imperialismo ni en la guerra contra Somoza? Por eso el comandante Ortega desató una guerra contra la rebelión de abril, para darle chance a las nuevas generaciones de convertirse en combatientes históricos. ¿Y quién estuvo durante los 16 años de neoliberalismo en Nicaragua sosteniendo el Frente Sandinista? ¿Ustedes? No fue el sandinismo histórico. Fue Muammar el Gaddafi, con la mesada que le mandaba el comandante para cubrir sus gastos millonarios. Pero no nos fijemos en minucias. Así que no sean ingratos, combatientes históricos, y dejen de cuestionar al comandante. Porque si lo hacen, Leopoldo Rivas les va a dar un taller político que va a durar... durante 365 días al año. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición, gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.